thank you Hoy les voy a enseñar a preparar estas deliciosas gelatinas de mosaico invertidas o encapsuladas. Especiales para cualquier evento o para disfrutar en casita. Y ahora les voy a dar los ingredientes. Que son muy pocos y nada complicado hacer estas gelatinas. Pues miren, aquí tengo yo en la olla un litro de leche. Tiene que ser leche entera o del sello rojo para que no se les vaya a cortar. Yo la voy a endulzar con una taza de azúcar, pero si ustedes quieren pueden endulzarla a su gusto, siempre dejándola un poquito más dulce para cuando pongamos la grenetina. También voy a utilizar un vaso de agua o una taza más o menos para hidratar la grenetina. Aquí es un cuarto de taza de grenetina molida o pulverizada. Más o menos son como unos 5 sobrecitos. Voy a utilizar una laminita de canela muy pequeña, solo para darle un toque. Y también voy a utilizar vainilla clara o sin color. Y vamos a utilizar también los colores que sean de nuestro agrado. Y ahora vamos a pasar al procedimiento que es muy sencillo, ya lo verán. Ya que tenemos la leche en la olla, la vamos a poner al fuego medio alto hasta que hierva vamos a agregar ahí también el azúcar y vamos a revolver hasta que se deshaga y lo vamos a dejar ahí continuando hasta que hierva y mientras de que esto pasa vamos a hidratar la grenetina yo la voy a vaciar aquí en este trastecito y voy a agregar el agua y vamos a revolverla toda muy bien hasta que se deshagan todos esos grumos. La grenetina en polvo casi no tarda mucho en hidratarse, serán unos 3-4 minutos y ya va a quedar lista. Vamos a agregar la canela en la leche. Para que agarre un saborcito así muy especial. Y ya que la leche empezó a hervir, vamos a dejarla otros dos minutitos más o menos para que agarre el buen sabor de la canela. La canela es opcional, si ustedes quieren la pueden omitir, pero sí les da un muy muy buen sabor. Y ahora que ya está nuestra leche, pues vamos a poner la grenetina hidratada. Ya le vamos a apagar a la lumbre y ahí vamos a remover hasta que se deshaga muy bien. Si ponen bien atención y si aprenden este proceso, va a ser la fórmula para preparar cualquier gelatina del sabor que ustedes quieran. Ahora ya que deshicimos bien la grenetina, pues hay que echarle la vainilla. Va a ser un chorrito o al gusto. Hay que moverlo muy bien para que se integre todo el sabor en nuestra leche. Y ahora la vamos a dejar enfriar un poco para ponerla en los moldes. Yo aquí ya los tengo listos y ahora lo que voy a hacer es vaciar la leche. La voy a dividir en cinco trastecitos para que me queden de diferentes colores. Ustedes la pueden dividir en los colores que vayan a necesitar. Yo aquí ya había engrasado previamente los moldes y ya más adelante les voy a enseñar cómo lo hice. Ahora lo que voy a hacer es colorear la gelatina y depende del tono que ustedes vayan queriendo vayan agregando de menos a más. Y aprovecho para invitarlos a suscribirse al canal. Ya saben amigos, aquí siempre las recetas bien fáciles y deliciosas. Activen la campanita de las notificaciones para que cada vez que subamos un video o receta nueva pues les llegue y lo vean con tiempo. Y muchas gracias a todos los que siempre están al pendiente de ver los videos y compartirlos. Y ahora que ya pintamos todas nuestras gelatinas pues las vamos a poner en el refrigerador un mínimo de dos horas o de preferencia una noche antes de que lo vayamos a hacer. Mientras tanto, pues ahora les voy a dar la receta para la gelatina de agua. Voy a utilizar igualmente un litro de agua, la taza de azúcar o a su gusto el vaso de agua o una taza, como ustedes lo vean. Es un cuarto de taza de grenetina pulverizada y vainilla clara al gusto o vainilla sin color. Con el fuego medio alto vamos a poner a hervir nuestra agua. Vamos a agregar el azúcar y le vamos a mover bien hasta que se deshaga toda y lo vamos a dejar a que hierva. Y en lo que esto pasa, mientras vamos a hidratar la grenetina. Aquí tengo yo el trastecito, vamos a poner el cuarto de taza de grenetina y vamos a agregar también el agua. Vamos a revolver muy muy bien. Acuérdense amigos que es más o menos lo de 5 sobrecitos de grenetina. A mí me gusta ponerle esta cantidad porque quiero que mis gelatinas queden bien firmes y duritas. Ahora ya que el agua hirvió, pues vamos a apagar el fuego y vamos a agregar la grenetina. Y hay que revolverle muy muy bien hasta que toda se deshaga muy bien. Y ahora hay que ponerle la vainilla. Va a ser un chorrito o una cucharadita más o menos, eso es a su gusto, ya que le sepa buena pues con esa va a estar bien. Hay que revolverla muy bien para que se integre muy bien el sabor en toda nuestra gelatina. Y ahora la vamos a dejar enfriar y mientras tanto pues vamos a partir los cubitos ya que nuestra gelatina ya está bien cuajadita. Y pues ya dependiendo a de ustedes cómo quieran hacer los cuadritos grandes o chiquitos, pues lo van a hacer a su gusto. Yo partí primero las tiritas para después que se me facilite más y poderlas picar. También lo pueden hacer de esta otra manera. Miren ahí mismo en el traste, si hacen la gelatina bajita, ya nada más ahí forman los cuadritos y pues va a ser mucho más fácil y así ya no se ensucian sus manos. Pero pues esto es como cada quien se acomode, yo nada más les doy las ideas. Y pues bueno, miren, aquí yo ya tengo todos los cuadritos partidos de todos los colores. En esta ocasión los únicos colores que yo voy a utilizar para mis gelatinas de vasito es el morado, el blanco y el rosita. Aquí tengo ya los vasitos, miren. Y pues aquí ya los llené primero con la moradita Y a continuación le voy a poner la rosadita. Y así vamos a ir llenando todos nuestros vasitos. Poniéndole más o menos una cantidad que nos queden parejitos. Y ahora vamos a agregar la blanca. Acuérdense que para nuestra gelatina de agua tiene que estar completamente fría. No la vayan a dejar nada de tibia. Miren, ahora les voy a enseñar cómo engrasar el molde. Yo le puse un poquito de manteca vegetal a la toallita y solo lo voy a hacer como limpiándolo para que la gelatina no se vaya a pegar. Y este lo voy a utilizar para la gelatina extra que me sobró. Si ustedes quieren hacer puros vasitos, más o menos salen como unos 20, o depende si los quieren hacer más bajitos, pues les van a salir las dos docenas. Están de muy buen tamaño, es casi como una taza regular. Y entonces, pues miren, aquí para hacer mi otra gelatina, pues yo nada más voy a vaciar todos los cuadritos. Y bueno, pues ahora que nuestra gelatina cristalina ya está a temperatura ambiente, pues ahora se la vamos a agregar a los vasitos. Les vamos a ir poniendo hasta que se llenen o hasta donde ustedes quieran. Y luego le vamos a mover con cuidadito con una cucharita para mezclar los colores y se vean más bonitos los vasitos. Yo los fui haciendo de a poquitos porque como la gelatina está más fría, se puede cuajar rápido y así para poderle mover. Y entonces fui haciendo por partes. Y pues miren amigos, ya ven qué fácil es hacer estas gelatinitas. Espero que se animen y ustedes las hagan. Hasta les puede servir para negocio. Eh, como por ejemplo, pues estas a mí me las encargaron y por eso es que yo las estaba haciendo. Y para sacar más o menos el precio en que las deban de dar, lo que yo hago es multiplicar lo que gasté por 3. O ya depende de si las van a poner otras decoraciones más caras, pues ustedes ya verán. Y pues miren. Así quedaron, miren qué bonitas se ven y entonces ahora lo que voy a hacer es llevarlas al refrigerador toda la noche. Y aquí tengo la que va a quedar para nosotros y pues esta es de puras sobritas y entonces aquí le voy a agregar ya todo lo que me haya quedado de la gelatina clara. Voy a revolver un poquito para que se mezclen los colores. Y así se quede más bonita. Si ustedes se ponen creativos, pues pueden hacer en vez de cuadritos figuritas con la gelatina y les quedará mucho más bonita. Van a ver. Pues esta yo la hice así al aventón nada más porque eran las sobritas, pero me quedó muy, muy rica. Y pues bueno, como estas gelatinas ya están cuajadas, ahora las voy a decorar con un poco de crema batida para que se nos vean como un postrecito bien rico. Le voy a poner una bolita ahí de chocolate en cada una para que se luzcan más. Y también le voy a poner su cucharita individual a cada gelatinita y así ya van a quedar listas para entregar al cliente. Y pues miren, hemos terminado de hacer nuestras gelatinas y este es el resultado final. Miren qué bonitas. Ojalá que se animen y las preparen amigos. Ya vieron lo facilito que es y además que quedan deliciosas. Van a ver que les va a encantar esta receta mía. Y pues ahora este vasito lo puse aquí para la fotito. Ya ven que siempre pongo la foto de portada. Pues bueno. Miren qué bonita se ve nuestra gelatina. Y pues así me quedó también ya sacada del molde la otra gelatina de sobritas, miren. Espero que les haya gustado esta receta. No olviden regalarme su like y compartir. Y nos vemos en un video próximo, amigos. Hasta luego.